acerca de los ángulos, ya que muchos niños y muchas niñas en el nivel primario les cuesta un poquito cómo comprender estos temas. Vamos a hablar acerca de cómo medirlos, cómo dibujarlos y sobre todo, qué clases de ángulos existen. Un ángulo es el espacio que existe entre dos rectas o dos líneas que se unen, que se chocan o se intersectan en un punto. Entonces, a ese espacio que existe entre las dos rectas se le llama ángulo. Mientras que al punto donde se encuentran o donde se chocan o se intersectan se le llama vértice. Para medir un ángulo necesitamos de un transportador. Los hay de varias formas, de varios estilos. La que tenemos acá es la más común. Contiene una flechita que representa un punto central en todos los transportadores, el cual debemos colocar justo en el vértice del ángulo que queremos medir o queremos dibujar. También podemos observar muchos numeritos alrededor de nuestro transportador, los cuales nos van a servir para medir o contar, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, nuestros ángulos. Como ya lo mencionamos, para medir un ángulo debemos de utilizar un transportador, el cual contiene un punto central que lo debemos colocar justo en el vértice de nuestro ángulo y medir de derecha a izquierda, 10, 20, 30, 40 y 50. Entonces yo ya sé que este ángulo mide 50 grados. Supongamos que nos dicen que dibujemos un ángulo que mida 110 grados. Entonces lo primero que debemos hacer es dibujar una línea recta horizontal, en donde mi vértice lo voy a encontrar del lado izquierdo de la línea. ¿Qué quiere decir eso? De que el punto central de mi transportador lo debo colocar justo en ese punto, o sea, justo en mi vértice. Entonces voy a empezar a contar de derecha a izquierda. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110. Coloco una seña, luego dibujo una línea uniendo las dos líneas con un vértice. Entonces yo ya sé que este ángulo mide 110 grados. Según su medida, los ángulos se clasifican en ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso y ángulo llano. El ángulo recto es el ángulo que mide exactamente 90 grados y que forma una L. El ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados, en este caso 40 grados, que es un ángulo cerrado. El ángulo obtuso es el ángulo que mide más de 90 grados, en este caso 120 grados, y es un ángulo abierto. Y por último, el ángulo llano es el ángulo que mide exactamente 180 grados, formando una línea horizontal. Es muy importante identificar los ángulos, ya que existen en nuestra vida cotidiana. Muchos ángulos los podemos observar en construcciones, en casas o en cualquier objeto. También es importante saber cómo dibujarlos y cómo medirlos, haciendo uso correcto de un transportador.